Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. El día de hoy me siento muy contento porque es la primera entrevista del año, estamos de vuelta, ya se acabaron las vacaciones, ya era hora. Y qué mejor hacerlo que con un conocido del canal, con un gran amigo, alguien que ya pues, consideramos casi casi parte del Abismo. Ustedes lo pudieron ver en, en una de las entrevistas, de las últimas entrevistas que hicimos, con los perritos panzones, un gran cantautor. ¿Por qué te ríes del nombre de tu grupo amigo? Bueno, con ustedes, Jorge Vimen. ¿Qué tranza, amigo? ¿Todo bien? No sabía que era la primera entrevista del año. ¿Sí? No, no, sí. Me hubiera bañado de haber salido. Es la entrevista número 50, la entrevista <laughs> del año. Estamos con manteles largos, aunque no lo parezca. Entonces, pues bienvenido, bienvenido una vez más al abismo. Muchas gracias. Eh, me gustaría empezar eh, esta entrevista preguntando qué onda con, con los perritos. ¿Cómo van? Porque veo que últimamente están muy movidos. Andan de aquí para allá. <coughs> ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo va ese, ese proyectillo? Pues la verdad está muy bien, les he contado ahorita a todo el mundo que, que andamos como con mucha suerte, que, okay. que la suerte, la suerte sí existe, yo creo. Okay, y, okay. O sea últimamente hemos estado tocando en, en a, ayer nos invitaron a tocar uh -huh. a un lugar, a un café nuevo en la Roma, en, sí en la Roma uh -huh. y fue porque un día Carlita y yo estábamos eh, cantando así en, en la condesa, uh -huh. estábamos en la calle cantando y le gustó a alguien que resultó ser el dueño de un lugar. Ok. Eso no pasa, no Bueno, y ya nos, pues ofrecio, ya pasó, o sea. nos ofrecieron un, una, un... Un un, spot, un Ajá, espacio. sí. Y así hemos estado llenos de, de ese tipo de cosas que... Que, pues, la verdad está... Está, está muy chido. O ¿se podría poner más ejemplos, pero... O sea, Vamos a darle. Puedes, puedes decir que, que de suerte, güey. Pero para que de suerte también se necesita un buen trabajo detrás, ¿no? Y creo claro. que hasta cierto punto han tenido una un muy buena constancia, güey. En este proyecto que los ha llevado como a abrirse puertas de aquí para allá, güey. Y porque lo que están haciendo es un trabajo bien hecho. O sea, lo están entregando bien. Y creo que eso les ha, les ha permitido irse moviendo de aquí para allá, ¿no? Sí, sí puede ser. Eh, ayer no me acuerdo quién le decía. Mm -hmm. Estábamos hablando de, de esto... Tal vez en el carro de es no me acuerdo, pero sí, justo que, que sí existe la suerte, pero también, también está el estar siempre. O okay, sea, uh, sí. hay frases bien Constancias. constancia. ajá. Exacto. O sea, si, si nos hubiera dado flojera o. Ese día estar tocando, uh -huh. no nos hubieran invitado. Ay, gracias a ir ayer, que Telles uh -huh. no quería ir, de hecho. Ok. <laughs> ¿Qué pedo? ¿Por qué no? Escríbale a Telles ¿Qué, Telles, ¿qué pedo contigo, uh -huh. Telles? Ajá. Sí, podemos funarlo entonces a eh? eh, Sí, sí. <ríe> <ríe> lo funaste en la misma entrevista que no lo hagas ahora, amigo. <ríe> <ríe> no, pero eh, ahí llegó un, un bro que. Silvano, creo, okay. se llamaba. Eh, un, un bro que se dedica a eso y le gustó perritos panzones okay. el men se va a ir a Madrid es es, es productor es, no. bueno, según según nos dijeron es como que alguien pesadón ajá. Eh, si estás viendo esto eh, saludos a Silvano salu saluno, saludos no saludos Silvano ¿no? okay. Okay. Eh, y, y es parte de lo mismo si 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 no estuviéramos creo que ajá, la suerte sí es sí existe pero sí mm -hmm. hay que estar para, para que te llegue Exacto. ¿no? en el momento hay que delicado, tener los bueno. brazos abiertos pues sí. y como lo sabes pues estando Ok. Ey, está está muy chido no sé güey tal vez veremos a los perritos panzones en España güey, quien quita, güey ojalá sí estaría muy muy perro güey ¿no? Pero bueno, hoy el día de hoy venimos a hablar de ti, de tu proyecto personal güey, que, que tal vez como que tocamos a, a, en pequeños rasgos en esta en esa entrevista, pero me gustaría como como andar un poquito más en ti en, en tu proyecto como como músico. Eh, tengo entendido por lo que comentamos, como que lo habías pausado, ¿no? O sea, y apenas quieres como echarlo a andar nuevamente, tu proyecto como, como solitario. Pero vamos más atrás, o sea, en esa primera etapa, ¿cuánto tiempo estuviste tocando como Jorge Vimen? ¿Por qué, por qué poner una pausa de pronto a, a tu proyecto? ¿Qué, ¿Qué es lo que estuviste haciendo? Pues empecé. No, no, sé, no sé, no, no, no tengo idea bien. Uh -huh. Pero el, el único disco que tengo, que okay. no, no está en ningún lugar y nunca va a estar, okay. eh, está, está culerísimo. No, <laughs> no. Eso. De okay, hecho, okay. La, la portada está bien chida porque parece como de Espinosa Paz. Estoy, no. Estoy yo en un silloncito así como. Como que no te das cuenta. Como que no me da cuenta, uh -huh. Ajá, sí. Okay. O sea, me falta un cocodrilo disecado algo así <laughs> raro. Okay. Bueno. ¿Cómo se llamaba este disco? tuvo nombre Jorge no me acuerdo la ¿no? ah, neta bueno. okay, okay. sí no me acuerdo cómo se llamaba pero pero no vale la pena bueno eh, hice la pausa porque pues no sé para empezar sentí como como me imagino que algo pareció a la pubertad composicional okay. o sea sentí como que ya no me gustaba lo que estaba haciendo no me gustaba cómo cómo estaba quedando y, y yo quería hacer otras cosas o sea y pues ahí ahí estuvo el, el bloqueo que justo volviendo a, re, a bueno retomando los perritos panzones un poco tuvo que ver conocer a Telles... fue uh -huh. como como hasta necesidad de tener que hacer canciones y así uh -huh. pero pero sí por por eso fue la pausa y por en eso... Ese entonces solo. qué tocabas o sea igual estaba haciendo balada ¿qué, qué era lo que hacía en el en el disco tengo por ejemplo tengo una canción ranchera uh -huh. Que, pues que la neta está chida pero en esas épocas estaría yo ya estaría desaparecidísimo okay eh, había popcito había una canción rara que era como entre música electrónica con, con soda estéreo <laughs> pero okay. o sea, es casual, bueno, ¿no? eso es chido pero no o sea no sonaba horrible Okay. Luego, luego les paso algo para. O sea, multifacético, ¿no? Eh, sí. Tratando... Siempre, siempre me ha gustado eso. Como, como. Pues habiendo tanta música, encasillarte en algo solo. Claro, lo que hablamos ¿no? antes de la entrevista. Ajá, que te gusta un poco esto de, de las fusiones, por así decirlo. Buscar de aquí por allá. Sí. Ok, ok. Y eh, hablando de esto, ¿cuáles cuál podrías decir que son pues, tus mayores influencias musicales? Pues o sea, sé que te gusta de todo un poco, güey, pero ¿para dónde jalarías más, güey? Esa pregunta me parece interesante, súper chida, pero difícil. porque uh -huh. Influencias de cualquier persona creo que po podría parecer que es que escucho. Uh -huh. Pero no sé, porque algo algo que creo que está muy en mi música, aunque uh -huh. aunque yo lo reniegue. <laughs> okay, es, okay. Es, es que de morrillo escuchaba mucho a Panda, por ejemplo. Okay. A mí me gusta mucho eso. Okay, okay, okay. Y, y, y aunque... Así pasan los años y ya no los escucho. Y de hecho, creo que no, no es una buena banda. Uh -huh. Pues sí, de repente escucho mis canciones y digo, ay, güey, todavía no lo quito de ahí. O sea, ¿sí en crees que, que es como esta esencia, güey? Tal vez de esta etapa de la adolescencia que pasaste. Yo creo que sí. Y, y y más conscientemente, me o sea, yo pretendería hacer música como uno de mis cantautores favoritos es David Aguilar. Ah, el David. Uh -huh. David, fue, David. De hecho, Aguilar. fue mi maestro en. ¿En, ¿En serio? Ajá, un, un ratito. Ok. Cuéntame esa historia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que conoces al David Aguilar? ¿Ya era el David Aguilar o iba empezando? Una vez en el canal 11, eh, okay. yo siempre he sido desvelado. Entonces okay. estaba viendo un programa que se llamaba El Tímpano. Ok. okay. Y ahí salió David Aguilar. Okay. Yo oía el Golden, güey, pero no. Es que, es que yo no tenía, yo no tenía cable, güey. Ah, okay. <laughs> okay. En el 11, con suerte, mm. podías ver lo mismo. Pero. <laughs> pero haciendo música. ¿no? Pero salió David Aguilar. <laughs> ok, ok. Y ya. Eh, y pues fue como, güey, está bien chido este güey. Uh -huh. eh, tiempo después, con una novia en la prepa, uh -huh. eh, lo fui a ver a, al. Foro del Tejedor en la zona rosa. Uh -huh. Sí, el Tejedor. Y ya, ahí medio platicamos. Eh, un tiempo después, por primera vez concursé en. Bueno, valga la redundancia, en, ¿En un, un concurso? concurso. Claro. De, de cancionistas. Okay. Y llegué a la final. Ok. Eh, injustamente, no sé por qué, <laughs> pero llegué. Y, <laughs> y ahí ya le dije a este güey, como que. No, pues qué chido. Y, ah, porque me dijo, yo voté por ti, pero para tercer lugar. <laughs> Ok. ¿Y, y quedaste en segundo? No, de hecho no llegué a ningún lugar, o sea, no, no, okay. no gané. No, pero te no... echó el ojo, o sea, te vio. Güey, sí. No? De ahí eh, fue como que el conecte para, mm. como un añito después, ir a clases ahí a su casa, él vivía en, okay. en, en la Narvarte Ok. Y pues estaba, la neta es, es un gran maestro, tipazo, y, y todo. Ok. O sea, no sé si me recuerdes, pero... <laughs> ah. Pero yo sí lo recuerdo. <risa> Obviamente. <risa> Saludos a David Aguilar. Sí. <laughs> lo viendo? Eh, y así, así fue como, como pasó. Pero sí, mis, mis influencias, por lo menos conscientes o que yo pretendo, uh -huh. sería David Aguilar. Y en eh, la la música argentina, en toda, en toda su pues en todas sus fases uh -huh. en todas sus facetas en todos sus modos me gusta mucho el rock que se hace allá esa me... escuela no de rock argentino está es. cabrón se me hace lo mejor el folklore argentino la samba que les decía hace ratillo uh -huh. samba con Z es que uh -huh. es una música preciosa o sea el tango todo todo este business me, me encanta incluso como te decía un segundo antes de empezar Nicky Nicole, o sea, el reggaetón del este, trap que se está haciendo. Sí, cuando los, los argentinos deciden hacer algún tipo de música, como que sí le. Lo hacen bien, ajá. Pies, sí, sí. sí, sí, sí. Yo soy muy fan de la música argentina. <laughs> bueno, y, y hablando ya de, de gente muy muy acá, o sea, o más, más para acá, mm. banda Los Chinos me gusta, no sé bien qué género sea. Ok, ok. Me gusta mucho Fito Páez, o sea, to, toda la, la ah, música. Fito. de. <laughs> Eso, eso es lo que yo pretendería que fuera mi influencia, pero... Okay. Pero no, se, se, tal vez se escuchen más a Panda que, okay. que a Cerati, ¿no? no ah, no, güey, es que, bueno, lo que nos has permitido escuchar y lo que podemos escuchar en, en los Jams, creo que sí, traes como una, una influencia cultural, puta, o sea, muy diversa y, y lo, lo demuestras en cada canción, güey, es como una historia aparte. Y soy un Jorge Vimen diferente, güey, en cada canción, güey. Eso está está chido, porque a pesar de que soy diferente, se oye que es tu marca, güey. O sea, se oye tu estilo y tu esencia, sí. y Muchas veces es difícil, o sea, o suenas imitando a alguien más, o no tienes un sello propio, güey. Creo que lo, lo estás llevando, o sea, llevas tu sello a, a través de las diferentes influencias, güey. Qué, qué, qué chido y qué bonito hablas, güey. <risa> <risa> Carlita, no. Carlita ¿estás escuchando? Porque esta morra me dice, güey, o sea, acabo <laughs> de hacer una canción, se la enseño de Bien Feliz. Y me dice, suena muy Jorge Vimen. <laughs> pues, tiene tu sello. Pues, 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 pues sí, güey. <laughs> Es así, así. Me... ¿De qué otra manera <laughs> hacerlo? ¿no? Claro, así, así me llegó a pasar a mí que estoy como en este aspecto de, del género urbano, del rap, güey. Siempre me, me llegaron a decir, ¿no? Es que ¿por qué no rapear más fresco, güey? ¿Por qué no darle más como el Sabino? Güey? ¿Por, ¿Por qué no hacerlo más como Eptos? o como.? Porque pues yo no soy ellos, güey, ¿no? Claro. Soy, soy tal y este es mi estilo, güey, este es mi sello y pues es lo que lo que haces tú a través de tus influencias musicales, Entonces está muy chido. Pero, <laughs> volviendo a este punto, o sea, estás con, con el David Aguilar. Pero obviamente fue temporal, de ahí que sé yo, o sea, ¿ya habías tomado antes clases o fue como tu, tu inicio y de ahí continuaste? O sea, qué si yo. No, para, por ejemplo? Fue, fue lo único y de hecho en su tiempo, o sea, fue como una semilla que se tardó mucho en, 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 pues, en crecer, en desarrollarse, uh -huh. porque creo que en ese momento no estaba tan preparado para, o sea, tal vez no lo estoy ahora, pero no entendía, no acababa de entender mucho lo que él me estaba explicando. Y literal, años después, fue como que... Ay, pues esto me decía el David Aguilar. Okay. Y lo que... Y lo empecé a hacer. Eh... Y es que creo que más bien me empecé a dar cuenta con las canciones que escuchaba. Uh -huh. es, es, es como... O sea, cuando, es, cuando te enseñan algo, es mucho más fácil cuando hay un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Como de, mira, se hace así. O sea, no solamente tienes que decir, giras la mano, sino pues... Tienes que verlo e, e, e intentarlo y, y eso llegó hace relativamente poco tiempo. Eh, pero sí todo todo gracias o gran parte gracias a las bases que me dio David Aguilar en, en ese en ese cursillo. ok también recuerdo un poco en, en la primera entrevista que tuvimos que mencionaste algo así como que no lo hacías tampoco tan en serio, güey, ¿no? Como que lo tomabas tal vez más como pues no de juego, pero sí como algo más. No sé, güey, más para entretenerte, para pasar el rato, güey, ¿no? Sí, Le realmente ya, ya con, con unas chelitas te puedo decir que, <laughs> que un poco esa era, era mi, mi, mi cartita fuerte porque en mi familia hay músicos pesadotes, okay. desconocidos, uh -huh. pero grandes músicos. Pero, pero musicazos. ¿Dónde no está ser famoso para <laughs> ser un gran músico? Unos realmente. cantantes cabrones, unos eh, compositores, mi abuelo componía futa. Uh -huh. Tengo una tía que solo he visto una vez en la vida, uh -huh. que participó en El Oti, que es un programa no, que casi ah, ¿sí, lo sí, conoces. Sí, sí, OTI, bueno, mucha gente no, no lo conoce, pero, uh -huh. o sea, tipo, donde salió José José sí, cantando claro. el video que todos ya vimos. Yuri, ¿sabes? Yuri, Uy, de, de Eugenia artistas. León. <coughs> sí, claro, bueno, claro. Y, y buenísima. Y, y yo, la neta, o sea, no, yo no sé cantar, nunca he sabido hacerlo. Uh -huh. Imagínate, superas güey, A <laughs> perro. Entonces... <laughs> Entonces eso como que me frenaba mucho, me daba inseguridad, uh -huh. de pues así como que hago canciones y medio toco, pero... Pero no. Era como tu escudo, güey, el decir, ah, pues es que no lo hago en serio, ¿no? O sea, claro, tal vez... Ju justo. De hecho, tenía otro escudo que, que antes, por ejemplo, eh, me gustaba tener cualquier excusa como en ese concurso del tejedor. Uh -huh. Me acuerdo que fueron a verme los, los papás de mi novia. Uh -huh y mi suegro de ese entonces me dio un tequilita uh -huh. para abrir la garganta según el, el... el don ajá y pues ahí me aproveché para tomar un poquito más y tener <laughs> la excusa de que si salía bien horrible poder decir estaba pedo la neta, o sea siempre creo creo que ese es el parteaguas, uh -huh. que ahora ya ya no me, ya no me importa, o sea ya, ya lo hago con todo uh -huh. y si sale bien o sale mal pues es lo que dar hay, ¿no? Cara, ¿no? Es bueno, lo que hay, ajá. Claro. Y, y me ha ido mejor desde desde eso. Creo, creo que es un punto de madurez y no, no tanto madurez personal, güey. Creo que a muchos músicos nos falta tal vez esa madurez, ¿no? De aceptar y de dar la cara y decir, bueno, pues esto es lo que hago y si sale bien o mal es porque ese día está así y, y pues así salen las cosas. Y va a haber días buenos, días malos. Claro. Y muchas veces nos buscamos escodar en bueno, en mi caso, es que no hay presupuesto para sacar este disco, no hay presupuesto. No, o sea, son excusas, dar la cara y decir, bueno, pues ya, esto es lo que hay y esto es lo que se está haciendo. Y creo que ahora en este regreso que tienes a la música que empieza con, con perritos panzones, eh, se ha podido ver. Algo que me da la atención es que, Dices, bueno, pues es de chill, güey, ¿no? Por así decirlo, lo hacías. <laughs> Pero aún así estuviste moviéndote, güey. O sea, lo que nos contabas que abriste a los babasónicos, por así decirlo. Ah, en Zócalo, sí. wey, Que estuviste en diferentes programas de YouTube de, de la época, como lo que comentamos de, de la zona backline, güey. ¿Por la qué si backline. lo hacías de, 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 ¿De chill, güey? ¿Por qué buscar estos espacios, güey? ¿O cómo es que llegaban estos espacios? No sé. Tal vez era como que algo inconsciente o subconsciente. Queriendo salir de Davis, uh -huh. pero... Pues gracias a eso es que estoy aquí, o sea que sigo. Sí, claro. Pero... Pero sí, realmente no sé. Buena pregunta, no, no tengo idea, porque realmente sí buscaba lugares, uh -huh. pero pero algo de mí también quería quedar mal a fuerza para no quedar, o sea, hacerlo no al 100% para tener esa excusa que te digo. Claro. Poder decir, Ay, pero es que ese día no había desayunado, <laughs> o, no okay. sé. o no sé, iba crudísimo, cualquier cosa. Claro. Igual, este, nos llevaste a comentar que, que, que esa vez del de, de Zócalo ibas con un colectivo, ¿no? De cantautores. ¿Cómo es que llegaste a este colectivo? ¿Qué colectivo era? ¿En qué momento fue eso? Qué buena memoria tienes. Eh, <laughs> pues, eso, eso de... Para, para quien esté viendo este, este video... No le abrimos a basónico ah, o sea, tienen, tienen que ver la entrevista de Peritos para que entiendan este pedo. Güey. Sí, bueno, sí, véanla, ya les iba a explicar, pero. No, oh, expl puedes, puedes explicar la o, sea, o sea, sí, pero 10 <laughs> horas antes de que ellos tocaran. Se puede decir que sí, les abrimos. Estaban en el mismo cartel. Sí, a, a lo mejor esos güeyes no estaban ni en la Ciudad de México cuando. <laughs> iban llegando, iban saliendo de Buenos Aires. Pues este colectivo empezó porque yo fui a la mejor prepa del de, de mundo, que uh -huh. es la Prepa 9. De, en, la, en el norte de la ciudad Después de las 5 <laughs> Bueno <risa> pero, o sea, No vamos a discutir eso <laughs> el, no, el, por <laughs> el, el asunto es que de, de hecho eh, Se viene una fecha de perdidas En prepa 9 okay, eh, okay. Pero Ahí me tocó La suerte de tener eh, Gente muy talentosa en la misma escuela uh -huh. Estaba un, un amigo que, que pues ya con la pandemia Se fue Uh, eh, Ángel okay. Espinal, música sasazo, okay, okay. gran persona, un tipazo de puro pinche amor y talento. Su hermano Edu Espinal, él es, es productor y es un compositor increíble. Todo lo que hace lo hace bien el cabrón. Claro. Eh, y uno un, una persona que me gusta mucho también se me hace justo lo que me gustaría hacer algo parecido. Uh -huh yo siento que si fito Páez y banda los chinos se hicieran algo mucho más escuchable uh -huh. sería el mismo de antes es un proyecto que les recomiendo mucho a todo el mundo uh -huh. eh, es eh, salvador iba también en prepa 9. también iba a una chica argentina si no, si no en en, el, en, el, uf, en qué el memoria qué memoria pero bueno entonces en la prepa iba iba ángel okay. su hermano edu okay. y luis okay. eh, o salvador uh -huh. Ángel empezó a andar con una chica que no recuerdo su nombre. Amelia, creo. Uh -huh. Y ella inició un colectivo. Pues, empezó con... No sé de dónde contactó a una actriz chilena. A una cantante argentina que se llama Luciana Castellani. Uh -huh. Que canta precioso. Y, y ya. A mí me dijo que si quería participar. Y dije, pues a huevo que sí, ah, ¿no? Dios, <laughs> es una semana de las juventudes. ¿no? No, pues, yo, eso, eso fue después. Ah, o okay, sea, okay, okay. Ya o sea, al principio eran, eran como... Lugares más chiquitos uh -huh. y ya. Tampoco es que haya durado mucho, ¿no? Pero ese día sí me sentí rockstar por primera vez en mi vida porque tocamos en la mañana en un lugar, después nos fuimos a otro, oh. fuimos al Zócalo, ya aftereamos, ¿no? Sí. <laughs> Estabas viviendo el sueño, Estaba ¿no? Estaba viviendo el sueño y con, <laughs> con 30 pedos en la bolsa. <laughs> así, así fue como empezó ese colectivo y, okay. y, y no recuerdo bien cómo acabó, pero ese colectivo de verdad... O sea, sí, es, es una gran historia que no sé si nadie más la haya contado porque, de verdad, busquen Eduardo Esp Edu Espinal, Ángel Espinal, y busquen el mismo de antes. Ahora imagínenselos. ¿Hace en cuánto fue? Wey? Mucho. Por ahí del 2010, yo creo. Pues ya va el reencuentro de los 10 años, ¿no? Digo, todas las <ríe> estaría, <ríe> Hacen este... su reencuentro, güey. Sí, estaría. Eso bien. lo dejo en el aire, pero... O sea, ¿y en qué momento llegan a la semana, güey? ¿Cómo llegas a la semana de los juventudes? No wey? tengo idea. Solamente me ya dijeron... gestionaron ellos? ¿sí? A, a, gestionó supongo que Amelia. Uh -huh. Y fue como, vamos a tocar en el Zócalo. Uh -huh. Y pues sí. De hecho, ahí va mi anécdota más triste. No, tiene, no me lo preguntaste, pero okay, ya me acordé. Ok, ok. Toqué una canción porque, o sea, yo yo fui el primero en tocar. Sí. Y toqué y bien feliz y todo el business. Sí, y sí. nadie me aplaudió. Güey. Ni sí. ni me abuchearon ni nada, como si no hubiera hecho nada. Sí, sí, sí. Eso fue peor, o sea, si me hubieran abucheado, va, <laughs> ¿no? Pero... Pues sí me sentí bien feo y ya después se me a un güey a decirme... Estás apagado, güey. ¿Puedes, sí, vo sí. puedes volver a tocar. Sí. <laughs> y ya toqué y tampoco me hicieron caso, pero... <laughs> pero por lo menos ya se me había dado el nervio de la primera pero, vez. Pero tenías pues este escudo, de decir bueno, wey, ¿no? O sea, sí. nuevamente tenías tus tu as bajo la manga. Wey. Sí, estuvo chido, la verdad. Ha sido sí. las experiencias más cool. En mi, en mi Facebook todavía tengo... Creo que desde ese día hasta uh -huh. ahorita no he uh -huh. cambiado la, la de... ¿Cómo se llama la de atrás? Ya la, soy portada. Un señor. la portada. La portada. Eh, la foto de ese día. De ese día. Uh -huh. okay. Y ahora que sé que te gusta tanto la música argentina, güey. ¿Cómo vivió Jorge Vimen, güey? ¿No? Que ahí van a estar los babasónicos, güey. Porque también son como un pilar de esta música argentina, wey. Sí. O eso ya no importaba porque tú ya habías tocado en el Zócalo. Eh, no, no entiendo. O sea... O sea eh, el ya, hecho de ya, abrir no de les de compartir escenario y decir, güey, estoy tocando donde en unas horas van a tocar los babasónicos. O te importaba más el nervio y el hecho de decir, güey, estoy tocando en el zócalo. Sí, sí, mucho más eso. Y de hecho, la, la verdad es que no soy tan fan de los babasónicos. Sé que son una bandota. Ok, ok. Pero la, a, a lo mejor porque no conozco tanto. Ok, ok. Pero sí, no, es que tocar en el zócalo... Estar parado en el zócalo... <laughs> Está cabrón, está muy, muy cabrón. O sea, pensar en toda la gente que ha estado ahí. Ok. O sea, yo he visto a Paul McCartney ahí, vi a Silvio Rodríguez ahí. Sí. Es, 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 es impresionante. Sí, aparte de tener en tu currículum, de decir, ya toqué en el zócalo, como lo comentamos esa vez, pues eso es un plus. Bueno. Yo pongo que le habría ¿no? a <laughs> Sí, obviamente. Pero bueno, eso ya fue como en tu pasado, en tus inicios. Te retiraste un tiempo de la música, güey. Regresas ahora con, con perritos panzones, pero me llama la atención y también lo comentábamos antes de la entrevista, güey. Por, ¿Por qué regresar ahora Jorge Viven, güey? ¿Qué, ¿Qué te llama, qué te motiva, qué te está moviendo para, a la par de perritos, porque supongo que va a pedir seguir perritos, güey, decir, bueno, voy a sacarme el proyecto como Jorge? Muy buena pregunta y muy chido porque. Porque tampoco se lo he dicho a nadie, creo, jamás. O sea, lo que ven... De hecho, Ajá. ese era el, el motivo de esta entrevista. Eh, hay, hay un cancionista que se llama Miguel Ayala, uh -huh. también se lo recomiendo mucho. Creo que todavía no está en Spotify. Uh -huh. Pero eh, en un concurso, ya tiempo después, un poquito más para acá, también llegué a la final. Uh -huh. Y tampoco okay, gané. Okay. <laughs> Volví a no ganar nada. <laughs> Otra vez tú, cruz azul. <laughs> no, no <es> cierto. <laughs> Nada, pero ganó banda bien chida, la neta. Ok, ok. Eh, bueno, pero en, no me acuerdo si fue en la final o, o antes, pero uh -huh. conocí a, a... Ah, no es cierto, miento. Uh -huh. A esa final, me, eh, eh, en ese concurso estaba nervioso porque había visto a Miguel Ayala, que lo había visto un tiempo antes, en un concurso que publicó David Aguilar, uh -huh. justamente okay. para abrirle el lunario. Okay. Era grabar un cover suyo uh -huh. y el mejor, pues le iba a abrir. Y vi un güey con un bigote y con una botella de el mismísimo Camilo. No, algo, no. algo parecido, pero, pero okay. un güey súper artista. O sea, okay, cabrón, man. o sea, actuando y cantando afinadísimo. Okay. impresionante. Vi eso y dije, no mames, este güey va a ganar. Mm -hmm. y, y, si no, es que es el PRI. Y, <risa> <risa> y, y pues sí, no ganó. Pero, okay. pero no sé por qué. Uh -huh. Fue la mejor interpretación que yo vi. Okay. Y bueno, después me lo encontré en ese concurso. Tocó una canción que me gustó mucho Que se llama La canción del mar uh -huh. y, y pues algún día Un día me compré un cuatro venezolano Que es el nuevo ukelele de, O sea, ya, es, es, ya creo que ya hasta pasó Su moda de, sí, sí, sí. de ser el hipster Que toca un instrumento raro uh -huh. Y Y saqué un cover de esa canción Yo realmente no tenía relación Con Miguel uh -huh. Pero creo que le gustó Y me invitó a, a cantar esa canción con él En uno de los que considero los máximos templos de la canción en México, okay, que se cool. llama La Casa del Rolti. Okay. <laughs> okay, okay. Entonces en La Casa del Rolti ya me invitó, toqué con él y a raíz de eso fue que conocí un montón de gente y que fue como que renació en mí estas estas ganas de güey, pues qué chido porque uh -huh. aquí todo el mundo no no, o sea, no no está criticando de que uy, si te fuese a cuerda o te desafinaste acá es como de no mames, o sea es una hermandad de güey qué rolota uh -huh, uh -huh. Y, y fue como que pues sí así así debería ser eh, así es o sea, así existe este mundo entonces fue ya que empecé como a retomar a hacer canciones uh -huh. de hecho también otro o, otra persona importante que estuvo ese día Edilzar que también se los recomiendo mucho okay. escuché una canción suya que se llama Carretera que está en Spotify okay. sí. eh, y, y justo fue como que llegué. Ese día yo vivía en Tultitlán. Aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. O sea, sí. si Linda Visa está lejos de Tazqueña. Sí, 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 sí. Eso era amor al arte, no pendejadas. Sí, o sea, ese, entonces, sí. yo llegué y así no recuerdo que hora llegué. Pero me puse a sacar esa canción. Y yo que subí nada del TikTok. Eh, <laughs> gra grabé para TikTok eh, un cover de esa canción. Y, y al otro día. Eh, vi que Edilzar y el Rolt y mucha banda lo había como que, ah, déjame compartirlo y así. Entonces fue como, ah, güey, entonces sí se puede, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y, y noté esta, esta armonía y esta cosa chida. Entonces de ahí seguí y seguí, eh, hice la del amor. Que, que la toqué uh -huh. ahorita, o sea, creo que las, las tres o cu las cuatro canciones que toqué hoy uh -huh. las compuse en este, en este lapso. En este lapso, en, uh -huh. en esta nueva etapa, por así decirlo. Justo. Y, y volviendo a los panzones, otra vez haciendo mención a la Casa de Rolty, uh -huh. eh, una vez con conocí a Carlita en un lugar que se llama el Breve Espacio, Gran Lugar, pero lo que hizo a Perritos Panzones fue que un día coincidimos Tess, Carlita y yo en, en Casa de Rolti tocamos la de ¿De qué se muere el amor? Okay. y nos fue muy bien volviendo sí. a, a estas sinergias o sea, no, no no fue como de que nos estuvieran juzgando fue, fue como bonito y ya a raíz de eso nos empezaron a invitar a lugares o y... sea que hay una versión de de qué se mueve el amor de los perritos panzones o solo fue como un palomazo que dijeron ah pues sí vamos a <laughs> es fue un palomazo pero es que sabes lo que lo que le ha pasado a esa canción con mm. con perritos panzones es que se nos ha vuelto rápidamente como como la canción que, que tocábamos todo el tiempo uh -huh. y aunque todavía no está arriba y nadie la recuerda a lo mejor con nosotros uh -huh. para nosotros era tocarla diario y así bueno, entonces okay. como que ya está medio quemada yo la sigo amando porque es como mi bebé no pero sí, claro claro pero igual y a lo mejor Carlita ya no tanto <laughs> ahorita que que comenta esto de que es tu bebé güey obviamente pues, nuestras canciones cuando escribimos son son pues parte de nosotros güey no y hay Papás, güey, que he oído que dicen... No, es que yo no tengo un hijo favorito, güey. Pero como cantautor se tiene un hijo favorito, güey. ¿Cuál puede ser? ¡Hala! ¡Qué pregunta, güey! Ay, no sé. No sé, porque... Diría, ¿eh? diría solsticio. que... Solsticio. Solsticio me gusta. No, no, no porque la compuse en un día muy chido. Cuéntanos cómo, <laughs> cómo compaste Solsticio, güey. Ah, tener... de chido, güey. No, mi canción favorita es... Todas tus cosas. La escribí cuando... Oh, bueno, no. <laughs> no, tal mm. vez, tal vez sea Nubia. Okay. Es que no sé, porque <laughs> Nubia, Nubia, Nubia me gusta, pero, mm. pero a la vez creo que no es tan, no es tan, tan como lo que yo hago. Mm. Y la del amor sí me, me gusta mucho porque es como un bolerito. Mm -hmm. Yo crecí en una familia escuchando boleros todo el tiempo. Claro. Entonces fue como... Como la consagración de... O sea, no es el mejor bolero del mundo... Uh -huh. Pero me preguntabas hace rato si... Si había... Si hacía boleros... Uh -huh. Tengo tres fetos de bolero... De okay. hecho, uno fue con David Aguilar... Ok... Eh, pero el primero que ya acabó de salir completamente fue... Fue el, la del amor... Uh -huh. Creo que es la primera canción... Retomando otra vez a David... Él me dijo que la sensación que debía sentir acabando de hacer una canción... Era sentir que era la mejor canción del mundo... Uh -huh. Y nu nu nunca me había pasado. Okay. Y con el amor, sí, me, la, la escribí en casa de una amiga. Ella se metió a bañar, creo, o tenía diarrea. Pero <risa> se, <risa> se, <risa> se tardó un montón. <laughs> Entonces, pues ahí la hice. Y, y la escribí y dije, no mames lo que acabo de hacer. Y ya, o sea, ya se me pasó la, la euforia, pero me gusta mucho y aparte me gusta cómo conecta con la, con la gente. O sea, claro. porque puede ser, la, la han escuchado rockeros, raperos, de todo, y siempre hay alguien que me dice, oye, Bien, ¿eh? Es muy buena, es muy buena. <coughs> Gracias, y, y a mí me gusta mucho. Yo creo que es mi canción favorita. Ok, ok. <coughs> Pero no. nubia también me gusta. <laughs> ok, ok. Y ahorita que mencionas lo de lo de la casa de Rolty y el breve espacio, güey, también nos contaste y sabemos que tienes como una faceta de organizador de eventos. Wey. ¿Qué onda con esta faceta? Si, uh, si yo durante tu pausa te dedicaste más a organizar eventos, ¿cómo es organizar un evento en el medio de los cantautores, güey? Porque me imagino que ha de ser muy diferente, wey, a, a cualquier otra escena. Wey. Cada, cada escena tiene su chiste, sus secretos, güey. Claro. ¿Qué onda con el mundo de los cantautores como organizador de eventos? Es, es complicado. Uh -huh. Te digo que eres muy buen preguntador. <laughs> eh, justamente <laughs> otra vez el Rolti uh -huh. me, me surtió algún tiempo. O sea, como que me... O me un día ah, me llegó... Dealer de artista, mi dealer de artistas, Mi dealer de Un día me <laughs> llegó un mensaje de... Hola, ¿qué tal? Soy, soy Chechi de Marcos. Eh, <laughs> y... Yo así, ¿quién chingado? ¿Quién? Pero así, una morra que, que venía a tocar al Vive Latino, okay. eh, con conociendo Rusia, una banda argentina. Ok, ok. Y dije, pues no la conozco, pero ya con ese currículum, sí. claro que... que quiero que toques, ¿no? Sí. Y no manches. Creo que también se la recomiendo. Cheche de Marcos, una persona lindísima y un talento impresionante. Ese fue un comentario totalmente aparte porque no tiene que ver con la organización de eventos. Pero, pero es que sí tocó, tocó en, en el breve espacio. Okay. Eh, la organización de eventos empezó porque un día, justo empezando a vivir en Lindavista, visité a un ex compañero de la prepa uh -huh. que, y hablando estábamos fantaseando de, de que estaría chido tener eh, pues a los músicos que nos gustan en, en la casa y no tener que ir. Entonces ah, empe claro. empezamos a, a hacerlo en, en el patio de su casa, no, adentro de su casa. Ok. Y fue como, güey, en, en los músicos más chidos están viniendo acá y en vez de pagar por verlos nos pagan. ¿no? Ok. <laughs> Entonces fue okay, como, okay. como que funcionó. Después, pues, por otras circunstancias, nos, nos... Un día estaba un poco, pues, pasado de cervezas en el breve espacio. <laughs> Y afortunadamente, los, los dueños de ahí son unos tipazos. Y, y les conté más o menos la situación del otro lugar. Uh -huh. Me dijeron: Pues déjalo, vente para acá, uh -huh. organiza todo. Y pues acá, o sea, es tuyo, es tuyo el lugar. O sea, tú haz lo que quieras. Uh -huh. Y dije: Pues a ah, huevo, ¿no? Y eh, aquí me gustaría ah. hacer un paréntesis por igual algo que nos comentaste an algo antes de la entrevista. Y supongo que debe haber sido mucho para ti. Que el breve espacio ya era un lugar que conocí. Bueno que en tu familia era como muy recurrente, güey, que era como, ah, pues vamos al breve, güey. ¿qué se sintió, güey? Que de pronto te abrían las puertas del breve, espacio, güey, que era ese lugar legendario, icónico, güey, ¿no? Ajá, icónico sobre todo de, de este lado, güey, ¿no? De, de, de tu familia, güey... ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo tomaste? ¿Y cómo lo tomó tu familia? Que de pronto... Pues ya estabas organizando después... En el, no, digo, pues... eventos en el breve... Impresionante... A mi familia mm. creo que no le impresionó tanto... <laughs> pero... Pero yo sí... Sí fue como... Güey... ¿qué, como ¿qué? una satisfacción personal... Claro... Fue... O sea... Tal vez me tardé en acabar la prepa... Pero... <laughs> pero, pero tengo el breve... <laughs> y... No, pero sí... Sí fue... Sí fue muy chido... Y... y y me ha traído muchas satisfacciones, muchos contactos, muchos conocidos, conozco a, puedo decir que conozco a la gente más talentosa de México uh -huh. sin sin ningún miedo a equivocarme. En este medio de contacto. En post. este medio, ajá. Ja. Claro. Y, y y pues ya, a, así así fue, pero sí fue impresionante como de que el lugar del que escuchaba todo el tiempo, uh -huh. pues yo ya era parte como que de esa familia. Sí. En, y sí es, sí es está está muy muy cool. Me contaron ahí eh, por, un detalle, por ejemplo, uno de mis cantautores favoritos es Jorge Drexler uh -huh. eh, Ganó un Oscar por musicalizar eh, la película de diarios de motocicleta donde, sí, Que protagoniza Gael García, gran película Bueno, pues antes de, de ganar el Oscar, no sé si un día, no creo Me dijeron que un día, pero no creo que un día uh -huh. Que antes de ganar el Oscar se puso una pedota ahí O sea, Jorge Drexler ha ido al ah, breve, breve espacio, espacio. No lo dudo, güey. Y... O sea, porque creo que Jorge Drexler, a pesar de que es Jorge Drexler, güey, con el mínimo en las entrevistas que es como alguien bien, bien centrado, wey, muy humilde, güey. Tal vez pues, ahí andaba, güey. ¿no? Pues sí, y, y, y que también es muy de nicho, ¿no? O sea, uh -huh. seguro el güey puede caminar por el Zócalo y no no va a estar Pati Chapoy persiguiéndolo. Sí, claro, claro. Pero sí. Y que también ahí estuvo Silvio, ¿no? En, en va, el... O sea, unos músicas asasos, uh -huh. ahí, ahí desfilan, desfilan los los... Los talentos, o sea, claro. hay, hay un conductor que se llama Rafa Mendoza, uh -huh. no, no es tan conocido, pero es... O sea, una vez entré al baño a hacer pipí y fue como que, ala, ¿qué pedo es Rafa Mendoza? No Fírmame, pero no me quiso firmar, creo que se sintió incómodo. <laughs> Tal vez si hubieras esperado que terminara de hacer sus necesidades para pedirle Ta la firma. También que fresa, Rafa. <risa> <risa> hubiera sido mejor. Güey. Sí, ¿no? <laughs> ok, ok, ok. Y ahorita sigues organizando eventos. ¿O lo no, pausaste? Lo, lo, lo pausé no no a propósito, uh -huh. pero... ¿Pandemia? No, de hecho fue después de la pandemia, uh -huh. pero es que justo lo que decías, sí si, si es un si es un asunto, es difícil. Uh -huh. Es difícil porque es cuadrar con, con el lugar, cuadrar con el evento, con el artista. Con a veces el artista, que hay, hay que uh -huh. decir, también yo fallo, eh, perritos o manzones fallan. Tú como artista seguro también, no sé. Ayer tocamos, llegamos una hora tarde. Okay. Y, y eso, pues del lado artista está chido, ¿no? Dices, ay güey, pues aguántame, o sea. Sí, 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 pero sí. del lado organizador te mueve todo. Te mueve odias todo. a ese güey, o sea, es como de cabrón. O sea, me ha pasado que llegan sin guitarra, por ejemplo, a tocar. Y que afortunadamente alguien llega, lleva una guitarra, sí. pero sí de, y si no lo hubieran traído, ¿qué haces? ¿No? Sí, o sea, me sí. tiras el evento que, que yo pedí permiso, y, y yo estoy poniendo mi cara aparte. Eso reloj está gestionando todo, eh, es todo. muy can, y es muy cansado, y tampoco es tanto varo. No, o sea, no, no, no. al final habían veces que con dos carajillos que me tomaban de breve ya, ya... <risa> <risa> ahí, ahí, se esfumaba todo, ¿no? ahí se iba todo, ya le debía aparte la propina ¿no? <risa> <risa> triste. güey. <laughs> sí, Totalmente, pero piensa retomarlo ¿O ahorita. Sí, sí me gustaría. De hecho, eh, justo Carlita me, me está recomendando a una artista que no recuerdo su nombre. Okay. Y tengo varios artistas todavía en, en, en puerta que me no arrojado. se han podido, ajá pero justo los estoy dejando como descansar porque, claro. pues, quiero hacerlo bien. Quiero, así como, como me han contado ustedes de lo que se viene, mm -hmm. yo quiero hacer como que una segunda temporada okay. un poquito más organizada y okay, okay. mejor gestionada. Okay. para que no hayan o sea ya he aprendido de en qué estoy fallando claro. entonces pues ya re, eh, tomar esos errores para cambiarlos claro. y ya aparte gente que quiero o sea les decía el mismo de antes ese güey lo quiero sí o sí ahí okay. André Beltrán se los recomiendo muchísimo también okay. Y bueno, un chingo de pues artistas. Pues ahí el abismo está, estamos ahí puestos para lo, por lo que podamos trabajar, colaborar y vamos a andar, güey. Oh, oh, es que... Que sí. ah, aquí tengo tengo una, una duda, güey, es que entre el medio de cantautores, güey, o sea, ¿cómo, cómo diferenciar, güey? Porque siento que como que dicen cantautores y decir cantautores es englobar un chingo de cosas, güey. Puede ser un trovador, güey, puede ser un baladista, güey, no ¿Qué encuentras en el medio de cantautores? ¿Sí conviven todos, güey? ¿O dentro de esta escena de cantautores hay como subgéneros o, o subescenas, güey? Otra pregunta muy, muy, muy inteligente. No, porque, porque todo el mundo. Es que tengo, son las dudas que realmente tengo, güey. El, el cómo, cómo es, güey. Cómo... Es que tal vez me parecen inteligentes sus preguntas porque yo también me las hago y quiero, <laughs> y quiero pensar que soy inteligente. <laughs> okay. Es, es que, por ejemplo, la, la banda suele encasillar mucho un güey con una guitarra sí, cantautor. Como, como cantautor entre paréntesis, trovador. Sí. Sí, sí, sí. Hace poquito Telles me dijo mm. todo triste. Güey, me dijo, "un trovador." No. Y pues, o sea, yo no sé si sea una ofensa o no. Claramente la hace folk, ¿no? <laughs> Claramente hace norteño banda. Pero pero sí se nota y, y o sea, se, según yo, por ejemplo, hablábamos del Mulu hace rato. Del Mulu. Ese bro hace cosas bien... Pues... Bien diferentes. Uh -huh. Y es una guitarra y una voz. Eh, el Telles, pues, sigue sonando muy Telles, muy rocker, muy indie, no sé. Uh -huh. Con la misma guitarra que puede tocar el Mulu. Claro. Eh, o sea, yo, yo creo que sí se puede diferenciar. Uh -huh. eh, el mismo de antes que les digo suena suena muy muy diferente a, a Mulu, a Telles. Sí. Y, y así, o sea, yo no yo creo que sí se puede diferenciar, pero cuando estás dispuesto a escuchar. O sea, cuando eres un prejuzgador nada más y es pues sí es bien fácil decir, ay, el trovador, uh -huh. que también hay banda trovadora, que está chido, güey, uh -huh. o sea, sí, también son buenos, o sea, cada género cada los, ca ¿verdad? ajá, hablábamos de eso de que <coughs> De, de meritar un género nada más porque sí, o sea, es algo bien parecido como a la, al fascismo, ¿no? O sea, <risa> <risa> y, y porque. <laughs> no, pero sí, sí sí está, o sea, yo creo que sí, sí es muy marcado y es, es, es muy notorio, aún con una guitarra y una voz, uh -huh. eh, qué traes y, y cómo es tu idea y tu identidad. Y pero tu... conviven juntos en los eventos. Sí, okay. sí, eso es lo, lo bonito. Ok, ok. Eso es, es lo bonito, o sea. Con, con Eli, que ha estado aquí, con Eli Moya. Con Eli Moya. No, eh, crack. Que Los Parelli. Chingoncísima, ¿no? Con ella hemos convivido mucho en, en, en casa de otra chica que tal, entonces dice Mandrea la Brave. Ok. Eh ella no hace eventos tal cual como casa de roldi pero cuando hace algún, alguna presentación uh -huh. como que invita así a compas no sé si ya lo esté haciendo más formal uh -huh. pero ahí sucede mucho eso también eh, la última vez que fui estaba una chica colombiana que se llamaba victoria la verde okay. que traía un pedo como de pues folclore colombiano okay, okay. tocó el limoya con no sé cómo se llame lo que hace el limoya uh -huh. y como no no sé sí, sí, sí. Eh, tocamos al final en el Open Mike Los Panzones Muchas propuestas tampoco, muy diferentes güey, okay. Tocó a Andrea Obviamente que estaba Y claro, y, y, y te digo que es un poco de este ambiente que, que lejos de ser competitivo Es, uh -huh. es como como retroalimentador... Pero ni siquiera retroalimentador de, de... Oye, ¿y si haces esto? Sino como de... Güey, muy bien. O sea, es como... Te llena, güey. ¿no? Ajá, es como... como... Ay, ah, qué bonito escuchar esto. Y de pronto se bajan, suben <coughs> y me dice, ah, qué bonito escuchar esto otro. Claro. Wey. Y ves, ves a gente así, ultra talentosa... Claro. Que lejos de estar como de... Oh, oye, oh, están así como de... No mames, qué bonita canción. Y eso ha de estar padre porque, por ejemplo, a veces... Un... Y perdón si me van a... Ahí puede que... Me funen, güey. Ya se ha funado, güey. Pero sobre todo en el rap, güey. O sea, a mí siendo rapero ya no me gusta ir tanto a eventos de rap, güey. Porque ves un grupo y es lo mismo. Y otro es lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nada más cambian. Del elenco, güey. Y supongo que a, a la hora de, de ser tan diverso, el, el mundo de los cantautores te da esto, esto que dices, ¿no? Que escuchas un grupo, escuchas otro, güey. Y que no suenan a lo mismo, y no son copias a, a, al carbón, güey. Claro. Y te llena, güey. Y al final, pues le pones atención a todos, güey. No, no llega un punto donde dices, ah, lo mismo, güey, ¿no? Justo, justo. Hay, hay otro bro que se ¿Sí? llama Simón Lara, que no sé si lo conozcan. Ah, esto todo aquí. ¿Has estuvo aquí? Es, es, de hecho, es un <coughs> carnalazo de la Saludos al buen Simón y a los Ricast. Pues el, el Simón Lara, no sé si les contó, pero yo, eh, creo que el primer mexicano con el que habló fui yo, güey. Eras tú el que le conectó a Telles y luego Telles le conectó a Dani güey, y luego a los Ricast. A mí me escribió un sí, chileno sí. diciéndome: Oye, güey, eh, Oye, güey, guachito, buen, güey, buena. Güey, buen, güey, buen, güey, 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 ¿Cómo estás, güey? pobón? ¿Cómo, ¿cómo estás? Ajá. <risa> <risa> Voy para México y. Y quiero tocar y yo tenía justo el primer proyecto que tengo. Uh -huh. Bueno, pero por lo que quería tocar este güey <laughs> es porque <laughs> ese bro muy chileno, puede muy folclore, pero llega y pinches acá como rock. Sí, sí, sí. O sea, con la misma guitarra que puede tocar, ella es, es el que él mulo, tiene como, como un pedo muy aparte, güey, porque trae toda esta influencia de rock chileno como los tres, güey. Sí. Y sí, eso sí. lo marca, güey, aparte del folclore, güey, y todo esto. Este es que a color, la vez, güey. a la vez los tres están muy de folclore, mm -hmm. o sea, ¿sí? Entonces, cada quien es como una esponjita de lo que escucha lo y que escucha. como que el, cuando la exprimes ya es lo que tú haces, ¿no? Claro. y, y, sí. O sea, yo, yo creo que cada quien, si ponemos atención en, en, en nuestro artista favorito, podríamos adivinar alguno que otro artista que escuchaba, ¿no? Sí, 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 dime, dime quién eres y te diré, No, dime qué música tocas y te diré quién es... Sí, ¿no? sí, sí. Puede ser por ahí. Por, por ejemplo, pues yo escuchaba mucho RBD. <laughs> nos, nos vemos en los... ¿Qué son 30 años? <laughs> Van a estar, uff. <laughs> sí. Claro está. Pero bueno, ya ya casi para para terminar, güey, ¿qué es lo que vamos a poder ver de, de Jorge Vimen? ¿Ya estás en el estudio? ¿Vas a sacar algo? ¿Vas a tener eventos? ¿Qué onda con Jorge Vimen? Bueno, eh, como Jorge Vimen, voy a estar en, en Chapata Vive en marzo. Ok. Tenía otra fecha, pero se me olvidó. Pero la voy a estar poniendo en, en arroba Jorge Vimen en, en todas okay. mis redes. Ok. Eh, como perritos panzones... Vamos a estar en... En Prepa 9... Uh -huh. Vamos a estar en... En un lugar en Coyoacán... Que se llama La Puerta de Quetzalcoatl Un gran uh -huh. lugar... Está precioso... A ver si andaremos por ahí... Sí, ojalá... Está muy chingón de lugar... Eh, hacen comida vegana... Está muy... Está una experiencia... Eh, ¿Puedo llevar mi topper con carne? Sí, yo lo llevo... Ok... Va... Uh -huh. <laughs> 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 Eh, con Perritos Panzones, ya, ya grabamos nuestra primera canción. Uh -huh. Que es Todas tus cosas. Uh -huh. eh, nada más estamos esperando afinar detalles uh -huh. para ya subirle a Spotify. Uh -huh. Como Jorge Vimen, espero este año empezar a grabar. Eh, tengo tengo planeado grabar 10 canciones. Y, okay. y ya. Ahorita lo que anda medio flojo es la economía, ¿no? Sí, claro, Pero es que apenas se pedo. recupere, eh, pues sí, mi, mi primer plan es, es grabar. Y, claro. y ya, y presentar mis canciones en todas partes ¿Y qué va, qué, qué va a dar tocando Jorge Vimen? ¿O sea, si ¿sí va a ser de todo un poco por lo que podemos ver en los jams? Sí, eh, sí, sí, sí Justo eh, la separación de proyectos se está dando casi solita Ok Por por ejemplo, a ayer decía de broma y un poco no tanto, <laughs> broma, que hay, 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 hay canciones mías que como que no, le, no les convencen a Carrida y a Telles, uh -huh. cosa que pasa igual a Telles, ¿no? O sea, hay canciones que no quedan para el proyecto. Claro. Y hay canciones que no quedan para el proyecto. Uh -huh, claro. y no para, el proyecto wey, para difundirlas. Wey. Justo. Y, y hay canciones que, que me gustan mucho, pero que no quedan con perritos panzones. Por sí, ejemplo... Güey, este bolerito, güey, o sea, lo tocan con perritos, pero es diferente, sí, güey, Lo tocamos porque, diferente. Es, totalmente. Ahorita que lo, lo vimos, si lo van a poner en los jams, este bolerito, güey, neta... O sea, te veo en la guitarra, güey, casi, casi, güey, requinteando, güey, en guitarra, güey, como Charmín Correa, güey. <laughs> Digo, no, no, sí, o sea, fuera de pedo, me, me gustó, güey. Dije, güey, suena, suena muy chido. Sí. Entonces, es lo que vamos a poder encontrar en esta nueva sí. faceta, de Jorge, güey. Justo, justo. Eh, espero, ahorita estoy intentando explorar como que todo lo que ha aprendido y aunque suene muy, muy payaso, sí. desaprendido también. Y como Ángel, mi amigo Ángel Espinal, del que les comenté hace rato, sí, claro. me dijo hace, era un evolucionado, era un pinche loco adelantado a su época. Me dijo algo bien sencillo que, que puede sonar así, muy fácil, pero es muy neta, menos es más, recuerdo que me lo decía mucho. Sí. Y y ahora eso es lo que estoy haciendo. Llegó un, momen un momento en que me obsesioné con acordes raros sí. y con cosas bien locas y metáforas bien fumadas y armonías bien raras. Cuando a veces solo necesitas un acorde que puedes tocar en la iglesia sí. y un círculo de sol y puedes una canción bien chingona, ¿no? Eso es, eso es lo, que, lo que planeo que venga para Jorge Vimen. Porque solo puedo hablar de Jorge Vimen. Porque soy Jorge Vimen. <laughs> claro, claro. Porque, porque no, no, no tiene que pasar ese güey por, por el proceso de los mamones de Carlita y Telles, ¿no? <laughs> te, como, te, te recuerdo que decías, tienen que estar ellos en, en esta entrevista, güey. güey ya que, no están, güey, en este momento, y güey. Está fluyendo más chido, ¿no? Te dije. Güey. <laughs> Saludos güey, para los perritos. Chisperros perros. <laughs> Ok, ok, pues vamos a ahí a andar muy al pendiente wey, este, de, de los proyectos que saques como Jorge, como, como Perritos, wey, como como hemos tratado de estar. Eh, igual si tienes algún evento, nos mandas el flyer lo vamos a andar reposteando. Igual, no te has saludado esta pregunta, ya te la hicimos en su momento, pero es la pregunta obligada, la de cajón. ¿Qué le recomendarías a las nuevas generaciones que quieran hacer música y no saben por dónde empezar, wey? ahora que vemos un Jorge más maduro, tanto personalmente como musicalmente? Wey. Y de edad también. Eh, eh. Yeah. Que llegues a los 30, deja y tú espera. Lo, no sé si lo dije porque no tengo la memoria que tú tienes, <laughs> pero posiblemente sea la misma respuesta, no mm -hmm. sé. Pero que lo hagan, o sea, justo que lo que te decía, mi miedo del principio, yo creo que me hubiera ahorrado tantas cosas si hubiera pensado como ahorita de solo hacerlo y ya. Mm -hmm. Porque aunque lo hagas impecable, siempre va a haber alguien que diga... Eh, sí. se equivocó en esta nota. Y, ento ah, que que y entonces, justo, y entonces, si esperas que no hayan críticas, eso no va a pasar nunca. Claro. O sea, lo puedes hacer pulcro y van a haber criticones. Lo puedes hacer muy mal y van a haber criticones. Y, a y haciendo las dos cosas, también van a haber paleros y van a haber... El chiste es hacer lo que tú quieres y porque pues, tu primer escuchar es tú. Claro. Y, y, si no haces eso para ti, yo creo, yo creo que ese es el secreto, hacerlo para ti. Okay. Si lo haces para ti, vas a, ser, vas a ser feliz porque pegue o no pegue, haya dinero o no haya dinero, esté lo que esté, tú puedes estar con tu guitarra, con tu micrófono, con lo que tú necesites, estar en tu cuarto y estar entretenido y estar eh, pues sanándote. ¿eh? No me gusta esa palabra, mi hermano. Si escucha esto, me va, me, va, me va a hacer bullying. Ok. Pero. Pero sí. O sea, sí. Sí, creo que, que ese es el. Serte fiel. Creo que eso sería el sería consejo. el consejo. Ok, uh -huh. ok. Recuerda, ya lo mencionaste, pero. Ileal. ¿cómo? Ileal. Que ¿qué es lo que exacto, hablábamos. La lealtad. Uh -huh. Ya lo mencionaste, pero para dejarlas aquí, ¿cómo te encontramos? ¿En redes? ¿Y Jorge, Jorge en ¿Qué? todas partes. Jorge Vime en todas partes. Facebook e Instagram. Facebook, bro? Instagram. Eh. Que, que tengo TikTok Ok Que todavía no puedo entrar Porque perdí mi celular Pero Ok, ok pero sí, en todas partes. Va que va, pues gracias por, por haber venido nuevamente, esta es tu casa, güey, las veces que quiera regresar, aunque sea echar la chelita, güey, aquí, aquí va a estar abierto, güey, y pues esperemos ir, seguir trabajando por ahí juntos, va. Va, gracias. Que esta gustas, fue eh. la, la entrevista con el momento Jorge Telle espero que les haya gustado. No nos vemos dentro de, de ocho días, acuérdense que ya las entrevistas van cerca ser cada quince días, eh, dentro de ocho tal vez haya el primer en vivo, entonces estén al pendiente que vamos a andar con todo y no se olviden dejarle un comentario a este canal, eh, suscribirse, activar la campanita, esas cosas estrelladas de YouTube. Saludos. No hay mucho más que decir. Bien saber